Mientras por segundo día consecutivo El Salvador avanza en su proceso de vacunación, la cifra de muertes acumuladas por COVID-19 registró un incremento del 32% en lo que va del 2021. En lo corrido de este año, 433 personas han fallecido por coronavirus, una cifra desalentadora si se tiene en cuenta que se registraron 1.343 defunciones al 31 de diciembre de 2020, desde que llegó el virus al país en marzo del año pasado. En enero, las autoridades de salud registraron oficialmente 289, mientras en febrero se lleva cuenta de 144 fallecidos. Mientras la cifra acumulada de contagios oficiales pasó de 46.515 el 31 de diciembre de 2020 a 50.023 en la actualidad, con 11.508 nuevos casos en lo que va del 2021. Esto elevó la cifra global de contagios en un 24,7%. La plataforma periodística latinoamericana Salud con Lupa publicó en su cuenta de Twitter que al menos una caja que supuestamente contenía vacunas contra la COVID-19 habría llegado a El Salvador el 3 de febrero. Sin embargo, la oficina de la Organización Panamericana de la Salud en El Salvador emitió un comunicado en el que señaló que dicho lote de vacunas corresponde a 100.000 dosis de la vacuna de sarampión, rubeola y paperas del programa regular de vacunas del país, fabricada por Serum Institute of India. Por otra parte, el primer lote de vacunas contra la COVID-19, correspondiente a 20.000, sería parte de las 2 millones de dosis que figuran en un acuerdo alcanzado entre el gobierno de Bukele y la farmacéutica y que se anunció el 24 de noviembre de 2020.